Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 47 minutos de este 12 de octubre de 2023, daremos inicio a la trigésima séptima sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Previo a ello, es importante mencionar que la comisionada Sharon Morales Martínez justifica su ausencia a esta sesión a través del memorándum Infoem 088 diagonal 2023, de fecha 6 de octubre de 2023. Precisado lo anterior, tiene uso de la voz secretaria. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado Presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión y asimismo se tiene por justificada la ausencia de la comisionada Morales Martínez. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día... En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas, podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Someto a su consideración de manera respetuosa dos propuestas de modificación al orden del día. La primera relativa al retiro de los proyectos de resolución del recurso de revisión 1410 y 1470 en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 23 acuerdos adicionales a los dos ya listados en el orden del día para contar en este apartado con 25 acuerdos. Es cuanto comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido que tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, si me apoyan levantando su mano, si están a favor del orden del día, por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Desahogaremos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 36 sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2023, para lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la 36 Sesión Ordinaria de fecha 3 de octubre de la presente anualidad. Desahogaremos el punto 4 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con tres bloques de proyectos. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tome la votación correspondiente. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. En este bloque emito un voto disidente en el recurso 3.219 ya que se debió ordenar la entrega de la información solicitada relacionada con un elemento policial respecto a las denuncias y estatus de las mismas, procedimientos administrativos y sanciones, si aprobó el examen de control de confianza y cuenta con el certificado único policial, al existir diversas denuncias en redes sociales por extorsión, ya que reviste de un interés público al relacionarse con actos y hechos de corrupción presuntamente cometidos por un integrante de una institución de seguridad pública. Sin embargo, a pesar de que no se pronunció el habilitado competente, se determina confirmar la respuesta del sujeto obligado, quien indica que no se localizó en el listado nominal del personal de seguridad pública, aun cuando dicho elemento aparece adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito en el Hipomex del propio sujeto obligado y a favor de todos los demás recursos que integran este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. En el 894 y 2705, voto particular porque debieron ordenarse los procedimientos administrativos concluidos, dada la temporalidad de la información solicitada, toda vez que la pretensión del particular era tener acceso a todos los expedientes de responsabilidades administrativas iniciadas por las faltas administrativas y al limitar el acceso solo a los que se encuentren en trámite, se restringe el derecho al acceso a la información de trascendencia, como pudiera ser la existencia de procedimientos por responsabilidades graves concluidos, lo cual no permite una efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos municipales. En el recurso 2300, 2321 y acumulado, y 4.996 por la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad, ya que la entrega de dicha información no los hace identificables o pone en riesgo su vida e integridad, dado que la función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad. La sociedad debe tener certeza sobre su actuar mediante el acceso a la información sobre su desempeño y rendición de cuentas. En el recurso 690, por la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública en los términos ya expuestos, así como por la clasificación del horario del personal operativo, ya que impide conocer la regulación de las jornadas laborales de los policías. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Buenas tardes. Haría votos disidentes en el 1710, porque mi postura es que cuando en una solicitud de recursos se encuentran manifestaciones subjetivas que correspondan al ejercicio de la libertad de expresión y a su vez se requiera información y contenidos de esta naturaleza pública, se debe de favorecer la entrega de los documentos que correspondan, toda vez que dichas manifestaciones no podrían constituirse en censura previa ni en un obstáculo para garantizar el acceso a la información. En el caso también del 3.639 realizo voto disidente, porque considero que se dio a proteger el derecho humano de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo en conformidad se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que no procedía en mi punto de vista el sobreseimiento del recurso de revisión por improcedente. En el resto de los eh, proyectos a favor, haciendo votos particulares, en el 15.293 y acumulados, 354 y 5.455, ya que considero que la clave catastral que obra en licencias de funcionamiento y de construcción debe ser pública. En el caso del 690, 2.321 y acumulado, 4.996, Emito voto particular por no haberse desarrollado la prueba de daño y porque no se comparte la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública. Toda vez que este dato, desvinculado del nombre, no pone en riesgo, en punto de vista, su vida y seguridad, pues esta información, además, permite la rendición de cuentas en un tema de alto impacto como es el de seguridad pública. También en el 894 y 2705, hago voto particular ya que mi punto de vista y con el objetivo de brindar la protección más amplia al particular, al haberse solicitado expedientes de responsabilidades desde el año 2015 a la fecha, se debió ordenar también la entrega de los expedientes concluidos y no sólo aquellos en trámite. Y por último, en el 5153, eh, mi postura ha sido eh, que para ordenar la reserva de la información es necesario analizar la causal específica del artículo 140 de la ley y acreditar todos los elementos de la prueba de daño respectiva. Entonces, haría voto particular en ese caso en el 5156. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. En esta ocasión voy a emitir un voto disidente en el recurso 2675, ya que dentro de las consideraciones de la resolución que determinó que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular, esto es, que no tiene atribuciones para generar, poseer o administrar la información, actualizándose en el caso particular la notoria incompetencia, no obstante, se le ordena emitir un acuerdo para confirmar la incompetencia. Que ya fue declarada por el mismo sujeto obligado y analizada por este órgano garante, apartándose con ello de los principios de sencillez y rapidez establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios en sus artículos 21 y 150 de la Ley de la Materia. Asimismo, emitió un voto disidente en el engrose del recurso 4049, ya que no se comparte que se ordene la entrega de la información relativa a comprobantes de ingresos y gastos de la Asociación de Padres de Familia, particularmente en los casos en los que no se advierte el ejercicio de recursos públicos, pues como ya lo he señalado el propio sujeto obligado, o bueno, perdón, más bien como ya lo señaló el propio sujeto obligado, estas mesas directivas no son sujetos obligados, por lo que en caso de no tratarse de ejercicios de recursos públicos, no hay una fuente obligacional para contar con la información de referencia. Ah, no es cierto. Tengo otro voto disidente en el recurso 17.324, ya que no se comparte el sentido de la resolución, puesto que, a mi parecer, el sujeto obligado funda y motiva por qué dicha información debe considerarse como reservada, ya que se relaciona con la causal prevista en el artículo 140, fracción 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y sus municipios. Ya que al momento de presentarse la solicitud, la información aún se encontraba en proceso deliberativo, por lo que se debió confirmar en este caso la respuesta a favor de los demás recursos y emitiendo voto particular en el 2.321, ya que si bien se comparten términos generales el sentido de la resolución, pues no se estima procedente la entrega en versión pública de la información relacionada con el personal operativo de seguridad pública los cuales deben encontrarse en un régimen de excepción, pues son los responsables de por procurar el orden y la estabilidad de la sociedad a la que pertenecen. Por ello se estima que proporcionar esta información pues puede revelar en consecuencia el número de elementos policíacos operativos activos de un ayuntamiento, información con la que se puede dar a conocer el estado de fuerza y la capacidad de reacción del órgano público. Por lo que considero que esta información debe ser clasificada como reservada. Y emito un voto particular en el recurso 4996 por ordenar el acuerdo de incompetencia y porque, a mi consideración, proporcionar información de los policías con funciones operativas puede revelar el estado de fuerza por los argumentos que también hace rato acabo de referir. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, doy cuenta que en virtud de la integración actual del quórum de las y los comisionados, existen diversos proyectos de resolución que requieren de su voto de calidad. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 690, existen dos votos a favor de clasificar el cargo y horario del personal operativo adscrito a la seguridad pública de la comisionada Ramírez Peña y de usted, comisionado presidente. Asimismo, dos votos particulares que fijan una postura en contra de clasificar el cargo y horario de la comisionada Mejía Ayala y del comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 2321 y su acumulado y el 4996. Existen dos votos a favor de clasificar el cargo de personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de la comisionada Ramírez Peña y de usted, comisionado presidente, y dos votos particulares que fijan una postura en contra de clasificar dicho dato del cargo. Por lo que hace al 2705, existen dos votos a favor del proyecto en el sentido de ordenar únicamente la entrega de información del nombre de los servidores públicos que tienen procedimientos administrativos en trámite a cargo de la comisionada Ramírez Peña y del comisionado presidente, y dos votos particulares que fijan postura en contra de no incluir lo relativo a los procedimientos administrativos concluidos, votos de la comisionada Mejía Ayala y del comisionado Parra Noriega. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 33, fracción décima cuarta de la Ley de Transparencia y 46 de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, sí. respetuosamente me permito solicitar el sentido de su voto de calidad para la aprobación del criterio que debe pre prevalecer en los proyectos de resolución ya expuestos. Muchas gracias, secretario. En términos del artículo 33, fracción 14 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado, emito voto de calidad en los proyectos de resolución ya expuestos a favor de que se reserve el cargo y horario de los elementos operativos de seguridad pública y en el expediente del recurso de revisión 2705 diagonal 23 en el sentido que se propone ordenando únicamente la entrega de información del nombre de los servidores públicos que tienen procedimientos administrativos en trámite es cuanto secretario gracias comisionado presidente una vez recabada el, recabado del sentido de su voto de calidad, doy cuenta que por lo que hacen los proyectos de resolución de los recursos de revisión 17324, 1710, 2675, 3219, 3639 y 4049 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del pleno. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, con el registro de votos que ya lleva esta Secretaría Técnica, de los cuales solicito respetuosamente se tengan por reproducidos. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. De los, a favor de los recursos con opinión particular en el 3.660 y acumulados. para abonar que desde mi perspectiva pudiera preverse que en los documentos de los correos electrónicos tiene, tienen, que los documentos de los correos electrónicos tienen la limitación de la capacidad de cada cuenta. sin embargo, los documentos eh, deberían mantenerse según el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental que corresponda, y de acuerdo a lo señalado en las leyes de archivos. Sería todo. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos. Comisionado Presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando opinión particular del comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 3660 y acumulados. Continuamos con el punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución. Derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido al secretario que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionadas, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular, en el recurso 14.524 ICR, diagonal 93 porque clasifica como información reservada el número de personas encargadas de la seguridad del presidente municipal, así como los permisos para portar armas. Dicha información se refiere a datos estadísticos que no los hace identificables a ninguno de los elementos operativos, aunado a que a la prioridad de la seguridad pública es mantener el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Y no existe normatividad que disponga que los policías deben estar a disposición del resguardo y protección exclusiva de los servidores públicos. Aunado a ello, la ley orgánica municipal prevé que los presidentes municipales no pueden utilizar a los empleados o policías municipales para asuntos particulares. Por otra parte, para portar un arma de fuego debe existir un estricto control a fin de evitar poner en peligro la integridad física e incluso la vida de los habitantes al permitir que los servidores públicos ejerzan funciones de seguridad pública sin reunir el perfil y, y capacitación requerida para el uso del arma. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor, eh, en el… haciendo eh, un voto particular en el 14.524, diagonal ICR-93… Por no acreditarse la prueba de daño respectiva en los términos ya expuestos anteriormente. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor, A favor, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo opinión particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 14.524, diagonal ICR-93. Toda vez que la fracción sexta del artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que no está permitido utilizar a los empleados o policías municipales para asuntos particulares, por lo que no comparto que los servidores públicos, funcionarios o autoridades dispongan de elementos de seguridad con función de escoltas para su propio resguardo. Toda vez que la seguridad pública es un derecho que debe brindar el Estado, para los gobernados y no privilegiar los temas personales sobre el interés individual. Máxime que los presidentes municipales son la figura de poder más cercana a la población. Y por ende, si los servidores públicos que deseen escolta o guardia personal deberían optar por contratar servicios particulares de seguridad en su caso. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de voto los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular la, la comisionada Mejía Ayala, el comisionado Parra Noriega y usted opinión particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 14.524, diagonal ICR-93. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación de dos acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con, con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado contamos con dos acuerdos que proponen imponer 80 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 59 percibimientos como medida de apremio a los siguientes rubros de sujetos obligados. Al Poder Ejecutivo, 3, a los municipios, 51, a los organismos de agua municipales, 4, y a los organismos DIF municipales, 1, en total 59 percibimientos dirigidos a los titulares de las unidades de transparencia. Por lo que es el segundo acuerdo que se somete a su consideración es el relativo a la imposición de 21 amonestaciones públicas como medida de premio a los siguientes rubros de sujetos obligados. A los municipios 17, a los organismos de agua municipales 3 y a los organismos DIV municipales 1, todos dirigidos también a titulares de las unidades de transparencia. Es cuanto, comisionado presidente. En esa virtud le pido, secretario, que tome la votación de estos acuerdos. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada A favor. Ram Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los dos acuerdos mediante los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública, de conformidad con el artículo 214, fracciones primera y segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Le pido, secretario, que notifique y ejecute las medidas de apremio aprobadas por este Pleno. Con gusto, comisionado Presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, les informo que en este apartado contamos con 25 acuerdos, 24 de ellos que proponen la procedencia de las solicitudes realizadas por diversos sujetos obligados y uno de ellos en el recurso de revisión 5126 que propone determinar la improcedencia de la solicitud realizada por este sujeto obligado. En virtud de lo anterior y toda vez que fue circulado el, el sentido propuesto, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 25 acuerdos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de voto los 25 acuerdos en los términos propuestos. Nuestro siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario de este Pleno del seguimiento de acuerdos. Por favor, denos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso de los aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionada Presidenta, aprobado por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo que siendo las 14 horas con 11 minutos de este 12 de octubre de 2023, damos por concluida la 37 sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.